Muy bien, estamos de regreso hablando sobre las elecciones 2015 y para eso invitamos a Heriberto Tapia, Daniel Rivera y a Carlos Aparicio. Heriberto, tú decías que va a ser una, al menos así se ve en el planteamiento inicial, una campaña muy mediática. ¿Cómo crees que se van a comportar los medios de comunicación? ¿Van a estar cooptados? Por las nuevas leyes electorales es difícil que muestren alguna inclinación marcadamente o muy abierta hacia alguno de los candidatos. Ahí está mucho más normado. Se le quitaron todo el espíritu a una lucha democrática. Está demasiado reglamentado. No pueden, lo sabemos, los ciudadanos ya no pueden contratar un anuncio para que, si quieren hablar mal de un candidato, criticarlo, no se puede. Ni siquiera los partidos le tienen que mandar sus spots, los tienen que mandar al Instituto Nacional Electoral y ellos marcan la pauta y a veces está bien desfasado. Es un problema que se tiene, no es una comunicación demasiado directa y se va a perder demasiado tiempo en eso. La parte de mediática, están hechos los actos para lucir en la televisión, los drones, formados, la gente ya casi que vaya un la foto panorámica, un maestro de ceremonias que les diga, saquen sus pancartas, todo eso. A esa parte me refería, están muy hechos, no para recibir ideas, no para captar propuestas, no para entablar un diálogo el candidato con los ciudadanos, sino para salir bien en la televisión y que se vea mucha gente. Pareciera que la fiscalización fue totalmente para los medios en lugar de para los políticos, ¿no? Sí, ahora resulta que los medios tienen que, y Carlos no me dejará mentir, los medios tienen que cuidarse mucho de qué es lo que dicen y cómo es que lo dicen y cuánto tiempo le estás dando a un candidato y cuánto tiempo le estás dando al otro, porque al final de cuentas el que va a tener la consecuencia es el medio, no los políticos, es el medio mismo. Se cuidan tanto que pasa lo de que en el 2012 que resulta que el que se excedió en tiempo había sido Andrés Manuel López Obrador. Sí, fue el que agarraron más. Además de que perdió, había que multarlo, ¿no? Y hay alguien que está ahí escuchando y diciendo, ah, no, ahora hablaste mal de este y ahora hablaste bien del otro. Sí, hay. Muy subjetivo. ¿No? Es un tema totalmente minado, ¿no, Carlos? Porque ahora los medios solamente pueden convertirse en aparatos de propaganda de los partidos y los candidatos y tienen que renunciar a su responsabilidad de ayudarle al ciudadano a digerir, a analizar. Mira, eso fue el intento de la última reforma, pero al final una discusión que se dio porque supuestamente una de las causales de nulidad del proceso electoral podía ser que un medio de comunicación utilizara también alguno de sus recursos para poder agraciar a alguno de los candidatos o denostar al otro, ¿no? Supuestamente así venía en la última reforma, pero al momento de discutirlo en el Consejo General, permaneció el tema de la libertad de expresión. Tú no le puedes decir a un periodista qué vas a decir y qué no vas a decir, no puedes limitarle. Creo que en México, incluso lo decíamos la otra vez, pues, los medios se parecen mucho a los políticos también. Son iguales, es una extensión también de los propios políticos, ¿no? Es decir, creo que tendríamos que asumir una responsabilidad, obviamente, de incluir a todos, ¿no? Pero también si hay un comunicador que tenga la intención de decir, mira, a mí me parece que es preferente por esto y otro, tendría el derecho también, o sea, el comunicador totalmente. Tampoco está limitado, o sea, ¿por qué le quitan ese derecho, ¿no? O sea, en el caso de que sería mucho más transparente, si hablo de transparencia, creo que tendría que decirlo, no como se intenta hacer de pronto, maquillar o poner mal al otro, o sea, hacer todo el cuadro para parecer que eres totalmente imparcial, pero sabemos muy bien que los guiones de la auto informativa, de las entrevistas, están más que hechas. Exacto. O sea, están más que hechas. Entonces sería mucho mejor que se pudiera hablar como en muchos otros países, ¿no? Entonces creo que por ahí esa situación estamos muy limitadas. Eso viene desde el 2006. No nos podemos quitar el estigma del 2006 cuando apareció esta primera reforma. Como que los reforma. Políticos quisieron meter en cintura a los medios para que no tuvieran ese impacto que habían tenido en las otras campañas. Vamos a quitárnoslo de encima, ¿no? Así es. Y algunas cosas están tan sobrelegisladas. Por ejemplo, esta semana en Hermosillo, un colegio, un grupo de profesionistas iba a recibir su certificación y era un evento en donde obviamente está atrás la Unison, está atrás la Secretaría de Educación y Cultura, y se tuvo que suspender porque hicieron la consulta al Instituto Estatal y que no podía haber ninguna autoridad de la Secretaría de Educación y Cultura porque se consideraba un acto así. Y es un acto total y absolutamente académico. No. ¡Qué bárbaro! Ahora, por eso aquí el tema del Internet y las redes sociales puede
meterle un poquito de juguito a esto, un poquito de emoción, ¿no, Carlos? Daniel, perdón. Yo creo que las redes pueden jugar un papel fundamental siempre y cuando no sean controladas por los troles de uno y otro bando. Ahí va a estar la verdadera campaña, ahí va a estar el verdadero sabor de esta campaña, ¿no? Yo pienso o yo veo que en los medios tradicionales va a ser difícil que haya una campaña realmente de propuesta y de contraste. Muy creo mal. Que a través de las redes sociales, que hasta ahorita siguen estando sin una regulación como tal, ahí va a estar la verdadera campaña. Pero lo que dices tú es muy importante. Hay muchísimo ruido, hay muchísima gente pagada y hay estructuras pagadas para movilizar los temas de, a favor de uno o a favor de otro. Va a estar en nosotros, en el ciudadano, en la gente que se quiere informar y que realmente quiera tomar la decisión en base a cuestiones verdaderas y reales, el poder quitar esa paja, el poder quitar ese ruido y realmente ver las propuestas que están ofreciendo a través de las redes sociales y esos debates y ese contrapuntear las propuestas. Exacto. ¿Tú crees, Carlos, que va a ser la campaña de las redes sociales esta? Bueno, hay que ver, lo decías hace un rato, ¿no? Es decir, hay un voto en el que la gente, bueno, hay un sector de que la gente está buscando más información, otra que ya sabe en términos duros por quién va a votar. No sé si se puede definir por medio de las redes sociales un proceso electoral en este momento en México. Yo todavía tentado a pensar que de alguna u otra manera en realidad sería el tema de empezar a educarnos qué es lo que, o reflexionar qué es lo que retomamos o no de las redes sociales, porque son súper peligrosas, ¿no? Sí, o sea, también exacto. Es un tema en el cual ahí quien se expone es la familia de los propios candidatos, es la gente cercana, que ni siquiera nadie les preguntó si querían entrar. Y entonces hay gente que es cruel, ¿no? Sí. Bastante cruel en el sentido que pone en la mesa y en esos términos. Creo que ¿no? eso tendríamos que ser. Hasta ahí debería haber ciertos valores entendidos, ¿no? No meterse con las personas, totalmente. No insultarlos, no faltarle el respeto, totalmente, ¿no? Totalmente. Este asunto de los memes es a veces muy desagradable. Sí. Y viene tan fuerte que ahora ni siquiera pacto de civilidad hubo entre los candidatos, pues, ¿no? Anteriormente, por lo menos, se pasaba por el protocolo de ir y firmar un pacto de civilidad donde, pues no sé, a lo mejor ciertos temas quedaban por fuera o donde se comprometían a participar de forma limpia, pero ahora ni siquiera hubo ni siquiera la convocatoria. Hay un llamado a la hostilidad de los equipos, ¿no? O sea, hay permiso para pegar con todo, ¿no? A lo mejor entendieron que no, es que, sí, cierto, o sea, Daniel tiene razón en su argumento, que no hubo ni siquiera un pacto, pero es que no se necesita un pacto, lo que se necesita es que respeten el marco que tenemos vigente, o sea, no necesitamos un pacto. Pero Javier Gándara y Claudia Pavlovich dijeron al inicio de sus campañas que no iba a haber campañas negras, ¿no? Y está terrible. Yo no sé, aquí Daniel también que hace estudios de opinión, sales en un estudio de opinión grande, normal, me sale a mí siempre una muestra de alrededor del total de las mujeres, arriba del 30 y menos del 40% de amas de casa. Uh-huh. O sea, que las mujeres, principal, un buen grupo de mujeres, su actividad es el ama de casa. No les hemos preguntado tampoco a esas amas de casa qué tanto se dejan influir ellas por las redes sociales. Estoy seguro que marginalmente. No sé qué tanto, siguiendo la idea de Carlos Aparicio, no sé qué tanto tenga ahorita la influencia en redes. ¿Influirá en los chicos de menos de 30 años? Y además que están indecisos. O sea, ver tantos memes y todo, ¿te motivará para que, si te gustan los memes de un partido contra los del otro, te motiva para ir a votar? No creo. Entonces, yo sinceramente todavía no veo que sea una influencia definitiva. Con Barack Obama influyó para conseguir dinero, pero le sirvió para conseguir dinero. No, pedía, o sea, le donaban $20, creo. Pero ojo que el grueso del electorado está en ese rango de edad de las redes sociales. Y que hoy por hoy, por lo menos, la penetración de Facebook está arriba del 60%. Sí, entonces, me parece a mí que si bien a lo mejor no van a ser definitorias y la campaña o la elección no se va a decidir en redes sociales, va a ser la campaña electoral con la mayor influencia a la fecha. 750 mil sonorenses en Facebook y 420 mil en Twitter. O sea, estamos hablando de cifras importantes. Para finalizar, Carlos, te quisiera preguntar,
¿Y el árbitro electoral cómo lo ves? Hemos hablado de los actores y no del árbitro. Después de esta renovación del Consejo Electoral Local también, donde se presumía que había una historia distinta, una elección donde hubo un montón de exámenes para poder llegar hasta teoría. Donde ahora hemos visto que esto se ha vuelto obviamente una cena de locos, pues, ¿no? O sea, hemos visto que hubo golpes, que una desacreditación entre uno y otro de los representantes, ¿no?, de los propios partidos políticos, y donde también asumen posturas donde no dejaban entrar a uno de los donde no puedes tener una atribución como esa cuando un partido político tiene representante, independientemente de lo que haya hecho ahí adentro, es otro procedimiento el que se hace. Está mal, pues es difícil que levante la mano la señora. Y el INE no anda tampoco tan bien. El INE tiene una crisis terrible, o sea, una fractura donde hace poco se levantaron prácticamente todos los partidos. Igual ven que hay una cargada hacia el PRI, ¿no? En el caso federal, en el caso local, asumen que es hacia el PAN. Entonces. ¿Poco amarillo o rojo? No, yo creo que es un tema rojo ya, o sea, ya cuántas veces le cambiaron el nombre, o sea, hemos pasado por un proceso, o sea, ¿ahora qué? Es muy complicado el tema del árbitro electoral, ¿no? O sea, desafortunadamente. Sí. No hay credibilidad. El tema va para más. Este es un pequeño corte. Vamos a estar haciendo programas periódicos analizando el tema de las elecciones. Empezamos con la de gobernador, que ya inició, pero vamos a seguir con el resto de las elecciones y vamos a tratar de hacer un balance lo más objetivo posible, ¿no? Lo más objetivo y lo más integral que se pueda al respecto. Yo quiero agradecer a quienes tienen el favor ahora de acompañarnos, a Heriberto Tapia. Heriberto, muchas gracias, como siempre. Encantado y mucho gusto de partir esta mesa. Encantado de tener por acá a Daniel Rivera. También gracias, Daniel, por estar con nosotros. Marco, gracias por la invitación y un gusto haber estado compartiendo la mesa con ustedes. Carlos Aparicio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Heriberto. Daniel, un gusto estar acá con ustedes. Muy bien, estuvimos analizando entonces el tema de las elecciones 2015 en Sonora. Esperemos que les sea de utilidad el análisis que hicimos.